Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a otra edición de 24 horas aquí por el Sistema Nacional de Televisión. Y ustedes veían alerta mundial, coronavirus, el temor mundial. Si bien estamos bastante lejos todavía de la China continental, ya aquí en Paraguay también, Marcelo, buenas noches, están dándose a conocer los protocolos en nuestros puntos de acceso al país. Es así, Aníbal, ¿cómo te va? Buenas noches para vos, para todos los que están en casa. Es así, el aeropuerto Silvio Pettirossi ya tiene un protocolo y dicen que todos los que llegan de Asia o de otro país donde se ha detectado la posibilidad de la existencia de este virus son enviados directamente a un puesto sanitario para un control. Así tiene que ser y de hecho en todos los países están tomando similar medida. Y en China, por ejemplo, ya tres ciudades están, nadie puede entrar ni salir justamente para evitar la propagación de esta enfermedad. Se dijo que en Brasil, en Colombia y en México llegó el virus, coronavirus. Pero al menos en el Brasil esto fue descartado. Exactamente, ya en instantes con Juan Cáceres Troche y todos los detalles de esta información que sin duda alguna nos interesa a todos. Pero vamos a ir, Aníbal, ¿te parece? A un punto de nuestro país muy pero muy sensible en materia de seguridad. Nuevo día con allanamientos importantes en Pedro Juan Caballero. Yudico Lexa, ¿cómo te va? Bienvenida, buenas noches. Buenas noches, querido Marcelo, ¿cómo te va? Saludos para Aníbal y la teleaudiencia de 24 horas. Nuevamente varios procedimientos fueron realizados en la jornada en torno a esta fuga masiva de la Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero. Uno de los trabajos estuvo concentrado en el barrio Defensores del Chaco de Pedro Juan Caballero. Si bien pareciera ser que es un asentamiento, allí está la residencia del jefe de seguridad de la penitenciaría, que por cierto está imputado y recluido actualmente en la misma penitenciaría donde prestaba servicio. Estamos hablando de la persona que justamente estaba como jefe de los guardiacárceles. Y queremos repasar con ustedes las imágenes del momento del allanamiento. Este procedimiento, por cierto, estuvo encabezado por la fiscal Irene Álvarez. Aparentemente habrían encontrado importantes documentos con respecto a la investigación. Ahí vean ustedes también las características, el aspecto de la residencia de esta persona, que aparentemente tenía como sueldo mínimo nada más, pero impresionaba algunos que otros lujos que se daba el jefe de seguridad, Matías Báez, específicamente esa es su identidad. Ahora sí, ya lo tenemos a mano para repasar con la teleaudiencia. Es en su domicilio que se hicieron estas inspecciones, logrando alzarse con varias facturas de compras siderales que incluso superan el ingreso que él tiene. Y coincidentemente estas compras, que por cierto prácticamente hablarían de un cierto tipo de derroche, se dieron durante los últimos días. Hablamos incluso de joyas valuadas en dólares que él habría comprado, y esto queda registrado en una factura que se alzó hoy el Ministerio Público durante este allanamiento en su domicilio, ya que esa era la intención, alzarse con documentos. Y por otra parte también otro procedimiento se llevó a cabo en el barrio San Gerardo de Pedro Juan Caballero, prácticamente unas cuadras nada más, a dos cuadras de la base de investigaciones de Pedro Juan Caballero. Allí se concentró también un trabajo en la búsqueda de aparentes reclusos, o sea, los que se habrían dado a la fuga, de acuerdo a la información que se manejaba, y que habrían ido a un burdel con la intención de contratar servicios de jóvenes que prestan allí servicios. Sin embargo, cuando llegó la comitiva, aparentemente ellos ya no estaban en el sitio. De todos modos, terminó siendo detenida una persona de sexo masculino. Sería un brasileño cuya identidad se está cotejando por el momento. Y aquí está conmigo el comisario principal Rubén Paredes, quien estuvo también participando de estos trabajos en la jornada para poder dar con estas personas, o al menos pistas que puedan llevar a estos brasileños principalmente, quienes hasta el momento no han sido capturados, comisario. En el caso, por ejemplo, del allanamiento a la casa del jefe de seguridad, ¿se encontraron documentos? ¿De qué hablarían esos documentos? Muchos documentos comprometedores para él, que le embarra más, que son boletas de depósito de dinero. En el otro allanamiento se encontró el recibo de compra de joyas muy caro en dólares. Y son detalles que le comprometen más, un allanamiento importante que se hace ya como para ir juntando más elementos contra ellos. Bueno, y por otra parte también este allanamiento que se concentró en este recinto donde aparentemente funciona como un burdel, ¿a quién buscaban allí, comisario? Y justamente recibimos la información, analizamos y decidimos allanar porque corroboraba mucho la información con el lugar, con los detalles del lugar también, entonces decidimos allanar con la comitiva fiscal, con miembros del grupo de operaciones, la gente de crimen organizado,
y lastimosamente no le encontramos a nadie, pero la información que inclusive corroboró una de las chicas, las damas que estaba ahí, de que en ese lugar vino por media hora dos sujetos, uno el que ingresó y pidió el servicio de ellos, que puede ser un burdel que maneja este que está ahora demorado, por una persona quien decidimos, o sea, se decidió que quede demorado hasta corroborar su identidad real. Bueno, ¿se sospecha que estas personas de nacionalidad brasileña que fueron hasta el burdel serían los reclusos fugados? Y calculamos que sí, porque la información, y eran dos, la información supuestamente era tres, ¿verdad? Pero a quien una de las damas dijo eran dos personas, uno se quedó en el pasillo y el otro ingresó. ¿Cuál era la intención de ellos? ¿Acceder al servicio allí o llevar a las personas? Bueno, según esta joven, dijo de que le preguntó el costo de cinco damas, que era para una fiesta esta noche, que se iba a realizar dentro de la ciudad. O sea que la osadía es impresionante, comisario, porque a unas cuantas cuadras nada más de la base de investigaciones de Pedro Juan Caballero, ellos se animan a ir personalmente a contratar mujeres para una posible celebración esta noche. Bueno, la osadía es por un lado, pero también teniendo en cuenta el tráfico de personas, sí, el movimiento de gente, es mucho mejor que ellos se mantengan en una ciudad que van a ser detectados, no van a ser detectados tan fácilmente. Sin embargo, si están en otro lugar que hay, donde hay pocas personas, sí. Entonces pensamos que esta información que nos vino era real, ¿verdad? Más, utilizaban más el camuflaje entre la gente como para tratar de que no sea detectado. Bueno, y eso da a entender que a ellos les conviene mucho más estar hacia nuestro territorio, aparentemente, comisario. Y sí, son es más difícil de que sean detectados, porque ahí en la frontera, sí, que estamos acá, hay mucho tráfico de personas, hay muchos comerciantes, hay muchos compradores de ambos lados, hay ciudadanos brasileños, o sea que no es nada raro que esté un brasileño dentro de un territorio paraguayo, entonces pasa más desapercibido. Pero además, ¿no? Porque no se tiene todavía mucha difusión del rostro de los mismos comerciantes. Se difunde, pero muchas veces la fotografía muchas veces ya les cambia, el mirarle en forma, o sea, directa, varía, no es lo mismo. Bueno, ¿van a seguir los trabajos? Sí, vamos a seguir. Estamos analizando otras informaciones también, ¿verdad? Ajá. ¿Cómo ustedes toman esto de que no logran encontrarlos allá en el sitio? Y bueno, lo que pasa es que no se quedó por mucho tiempo esta persona ahí. Gestionamos. Pero consideran que ya le estaban pisando prácticamente los talones, comisario. Bueno, claro que sí. Justamente sí, ya tenemos mucha gente que colabora en dar la información, que confía en nosotros, en dar la información. Y pasó con este caso, por ejemplo. Y nos dio la información, pero siempre el trámite que se tiene que hacer, el trámite legal, conlleva también un poco de tiempo. En este momento estamos trabajando bien con el Ministerio Público, inclusive con el juez, pero igual, todo trámite burocrático lleva su tiempo también. Bueno, eso es lo que tenemos por el momento con respecto a estos trabajos desarrollados en la jornada. Y lo escuchaban ustedes, lo que decía el comisario con respecto al dato que manejaban y lo que también se pudo precisar allí en el sitio del allanamiento. Aparentemente estos reclusos prófugos que serían soldados del PCC, entre dos fueron hasta este recinto con la intención de acceder a servicios de jóvenes que son explotadas en ese sitio. Sin embargo, la intención era llevarlas supuestamente hasta otro punto para una celebración, o sea que probablemente esta noche ellos tenían previsto juntarse como 40 minutos antes que llegue la comitiva. Aparentemente ellos ya se habían retirado del lugar, compañeros de la audiencia. Y por otra parte también hablar acerca de lo que dijo una de las jóvenes, porque cuando estamos haciendo allí nuestra entrevista nos llama una de las jóvenes que presta servicios allí para hablar acerca de esta situación, diciendo que es mentira, que fueron allí los reclusos del PCC. Es una joven brasileña y vamos a compartir con ustedes lo que nos decía y posteriormente vamos a traducir para que la teleaudiencia pueda entender qué es lo que quiso precisar esta joven. Que no estaba brigando algún de los prisioneros que fugieron de la cadeia en Paraguay. Só que a gente não está aprisionando ninguém. Inclusive, eles entraram aqui e não encontraram nada. Não, mas supostamente eles viram aqui para serviço. Para serviço de vocês. Não, mas eles tinham que ter averiguado primeiro, antes de invadir a nossa casa. A minha casa está uma bagunça, quebraram um monte de coisa. Olha para mim. Eles estavam aqui, os presos? Não, não, eu estou acabando de falar que não, por isso que eu falei que eles tinham que ter feito uma investigação, ter averiguado, para ter certeza antes de invadir. Ou tão, pelo menos ter batido, que a gente tinha abrido a porta com o maior prazer para eles poderem entrar. O homem que saiu daqui?
Ele trabalha ali na boate, ali no Brasil, na Babilônia, e ele estava ali bebendo e ele é usuário de droga. É seu cliente aqui? Não, não era meu cliente. Ele mora comigo desde o ano passado. Mas ele tem antecedentes? Ele não tinha documentação com ele, não? Não, tinha documentação sim. Ele estava com toda a documentação. Inclusive, eles levaram a documentação, tiraram foto da documentação. Todo mundo aqui em casa estava com documentação. Eles não encontraram nada, não encontraram ninguém, não encontraram armas, não encontraram nada. A informação que eles tinham é que supostamente os integrantes do PCC viram aqui. Não, não vinham. É mentira, tudo mentira. Bueno, en palabras sencillas, lo que a esta joven habría molestado es la presencia de los efectivos policiales y el modo de proceder que es característico en este tipo de investigaciones. Ella lo que más cuestionó fue por qué no pidieron permiso para ingresar. Sin embargo, termina siendo detenida una persona allí de sexo masculino, quien, por cierto, no está documentado. Y es eso lo que se va a corroborar para saber si es que tiene cuentas pendientes con la justicia en el país vecino. Esas son las novedades de la jornada, compañeros, en torno a la investigación que busca aclarar principalmente la forma o la posible complicidad que existió por detrás de esta fuga masiva. Ahora, Judith, ¿qué se sabe acerca de la fecha en que van a dar a conocer los famosos videos de circuito cerrado de la cárcel? Porque se hablaba que podrían dar a conocer el informe final, porque ya terminó la revisión, de acuerdo a los datos que tenemos, y que iban a dar el informe final entre hoy o mañana. Lo otro, lo que está generando también bastante dudas, este preso que ayer se presentó, hoy su esposa denunció ante la comisaría tercera allá de Barrio Obrero, Pedro Juan Caballero, que fue brutalmente golpeado. Incluso sí, que le quebraron la pierna. Le quebraron la pierna, una de ellas. Y la jueza de ejecución dice que no le pasó absolutamente nada a este joven, que solamente tuvo un esguince de tobillo, que no hubo ninguna tortura. Sin embargo, en estos momentos, Judith, la fiscal Camila Rojas está en la penitenciaría con un grupo de médicos, una especie de junta médica, revisando a este interno. Aparentemente con la intención de contradecir el informe realizado por la jueza Dalmi Gómez, quien a tempranas horas de hoy emitió una resolución que decía o desmentía más bien que este recluso que se entregó supuestamente habría sido maltratado por los guardiacárceles luego que fuera nuevamente retornado después que él se entregara, porque él está entre los 76 que se fugó por el túnel, pero ante la presión se sintió acorralado, se entregó. Y supuestamente, de acuerdo a la denuncia que figura en la comisaría tercera Pedro Juan Caballero realizada por la pareja de este recluso, lo habrían golpeado hasta romperle prácticamente una de las piernas. Un poco después que se hiciera la inspección por parte de la comitiva de esta jueza, se desmiente eso en un informe que se hizo público a través de las redes sociales. Tengo entendido el Ministerio de Justicia, y compartíamos los documentos con la producción, que decía que solamente se trataba de un esguince en el tobillo cuando supuestamente bajaba del móvil de la patrullera, sería específicamente que lo trasladaba hasta la base de investigaciones, pero posteriormente sale la fiscal Camila Rojas desmintiendo esto y diciendo que es mucho más grave la situación y que sí existió maltrato físico contra este recluso y supuestamente sería en represalia a lo que él sostuvo ante los medios de comunicación en la entrevista, diciendo que los Poguazú salieron por el portón. O sea que ese sería el motivo por el cual supuestamente lo agreden de manera brutal guardiacárceles, pero que actualmente están prestando servicios en la penitenciaría. Y hay que ver qué es lo que está pasando, porque un poco después que se diera esta contradicción, los investigadores de Pedro Juan decidieron abocarse en la penitenciaría para corroborar qué es lo que está sucediendo, porque al fin y al cabo estamos hablando de informes que se contradicen actualmente a nivel de la audiencia. Es complicado el tema realmente, Judith, porque lo único que llegaron a cruzar hoy, tanto la fiscal del caso como la jueza, fue nada más que el saludo. La jueza se retiraba del penal, la fiscal ingresaba al mismo sitio, se saludaron, pero hicieron tareas totalmente paralelas. La jueza decía, sí hubo lesión, y la fiscal decía, no, aquí no hubo ningún tipo de lesiones. Es decir, ¿cómo, además del error gravísimo que resultó no manejar la información concreta, permitir la fuga? Hoy en día hasta ni eso pueden llegar a colegir dos profesionales de la justicia. Y vamos a ver entonces el resultado de esta junta. Bueno, y la... Sí. Es
Eso será fundamental. Y lastimosamente, compañeros, hay que ser sincero, hasta el momento los medios de comunicación no están pudiendo acceder a informaciones por parte, al menos, del Ministerio Público. Está siendo muy difícil dialogar con ellos, obtener entrevistas, principalmente a lo que atañe a la investigación sobre la fuga masiva. E incluso sobre tu pregunta, Aníbal, acerca de las imágenes de circuito cerrado de televisión, hoy fuimos hasta la Fiscalía, intentamos acceder a una entrevista con la fiscal Irene Álvarez para consultar si es que se podía ya acceder a esos registros. Ella dijo que no, así como también la fiscal Reinalda Palacios, que dijo que en su momento lo va a entregar, pero tampoco quisieron referirse a ello. Todo el tiempo aducen que es mucho mejor resguardar, que por la cuestión de la investigación todavía no lo van a proporcionar. Con decirte que la propia ministra de Justicia, Cecilia Pérez, ya le pidió el video a la fiscal, a las fiscalas intervinientes y la propia fiscal general del Estado, y tampoco recibió respuesta. Hay mucho hermetismo en este, en el manejo de la información, Aníbal, te diría. Bueno, Judith, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Excelente tarea de nuestra compañera. También tenemos que hablar, Aníbal, de un allanamiento importante hoy en la vivienda del exdirector del penal Pedro Juanino. Exactamente, estamos hablando de Cristian González. En su casa de Emboscada se produjo este allanamiento. El procedimiento fue realizado por el agente fiscal Osmar Legal. La vivienda allanada, repetimos, está ubicada en Emboscada, departamento de Cordillera. Durante el procedimiento realizado personalmente por personal del Departamento Antisecuestros de la Policía Nacional, levantaron algunos indicios relacionados al hecho, pero sobre todo celulares. Exactamente. Claro, a lo mejor ya después de el análisis del contenido de estos aparatos celulares, uno va a poder encontrar alguna que otra vinculación con este hecho que, reitero, nos ha puesto en boca de todos de vuelta y ha dejado totalmente por el suelo lo que significa la tarea de inteligencia y de seguridad a nivel país. Y de esta información vamos a pasar a otro hecho que lamentablemente se ha cobrado la vida de un joven que tenía un futuro brillante por delante. Exactamente, estamos hablando del joven Fernando Sosa Báez, hijo de paraguayos, quien fue muerto a golpes en la ciudad veraniega de Villa Gesell, República Argentina. Sus familiares y amigos, por supuesto, paraguayos, residentes aquí en Paraguay, se movilizaron hoy frente a la embajada de la República Argentina. Es así, y Alexis Amarilla se encargó de la cobertura y tiene detalles de lo que ocurrió en la jornada. Alexis, ¿cómo te va? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Marcelo, gusto de saludarte, también abrazo para Aníbal y por supuesto para la gran audiencia. Sí, estamos hablando de este caso que conmueve a dos países, Argentina y especialmente Paraguay, y principalmente los residentes de la zona de Carapeguá, donde eran oriundos los padres de Fernando, este joven de 18 años, que bueno, iba a cumplir 19 este año, que había ingresado recientemente a la UBA, una prestigiosa universidad, quería estudiar Derecho, sin embargo, encontró la muerte de forma terrible a la salida de una discoteca y en manos de personas que practican el deporte del rugby. Lastimosamente, en estos momentos se está prosiguiendo este caso, se está hablando mucho de ello, y también la investigación. Por supuesto, ahora los familiares y algunos vecinos, otros autoconvocados a esta movilización pacífica frente a la embajada argentina para de alguna manera presionar, hacer presencia también y especialmente pedir justicia y la pena máxima ya hoy en día a los más de 11 personas detenidas en referencia a este caso. Vamos a conversar brevemente con los familiares, ellos están muy dolidos, incluso han trajeron fotografías, flores y por sobre todo hacer un poco y llegar esta voz de pedido de justicia. Bueno, la movilización de ustedes el día de hoy, llegando hasta la embajada para exigir justicia. Sí, pedimos la pena máxima para los asesinos de mi primo. Bueno, ¿qué escuchan de lo nuevo de Fernando, de los familiares de allá que están? Mis tíos están destrozados. Buscamos tener un poquito de consuelo con la pena máxima. Me decías que lastimosamente tampoco han recibido la comunicación de las personas, de los padres de estos supuestos autores. O sea, se ven también un poco solos con esta situación también. Realmente solos no estamos. Estamos con el apoyo de la gente, estamos con el apoyo de los periodistas. Y eso es sumamente importante porque no estamos solos en esta lucha. Y yo sé que habrá un antes y un después de Fernando. Y esperamos que ya no hayan más Fernandos. Total.
Totalmente, sí. En verdad es terrible lo que ha sucedido. Las imágenes del video principalmente que se siguen recorriendo a través de las redes sociales. Esta es una de las que también convocó a esta movilización. Hablábamos previamente de lo difícil que es sobrellevar una situación de este tipo también, pero de alguna manera sirve para hacer visibilizar la exigencia de justicia, ¿no? Sobre todo para hacer contención a estos padres a quienes le han quitado todo, pero al mismo tiempo también confiamos en la justicia argentina. Hoy nos toca defender lo único que nos queda, el pedido de justicia. Fernando no va a volver, la vida de los padres de Fernando no va a ser la misma, pero nosotros rogamos que esto nunca más se vuelva a repetir, y fue desde todo punto de vista cobarde, porque Fernando no tuvo la posibilidad de defenderse. Es lo que hace más triste este caso, y sobre todo nos une a los argentinos, a quienes les hacemos extensiva nuestro agradecimiento por las movilizaciones y la demostración de amor, de solidaridad, de fraternidad hacia este dolor tan grande, que esperamos y confiamos que de alguna manera los padres de Fernando van a estar siendo sostenidos a través del apoyo y de la esperanza de justicia. Totalmente. Bueno, de hecho ya hay algunos pasos y algunas señales que se han dado desde la justicia argentina también. Recientemente el cambio de carátula, ya se está investigando desde otra tipificación de homicidio. Estamos también con la tía. Señora, me decía también usted que la gente de Carapeguá especialmente también acompañando toda esta triste noticia y exigiendo justicia. Sí, buenas noches. También en la ciudad de Carapeguá, mañana se hace una movilización en la casa de los padres de Graciela Sosa, la mamá de Fernando, para las 20 horas. Era mucha convocatoria ese día también. Sí, muchísima convocatoria, porque la ciudad de Carapeguá también se siente muy conmovido con esto. Y estaremos muchísima gente ahí. Ustedes incluso fueron al día siguiente a Argentina, ¿no?, para acompañar todo este proceso. ¿Cómo sintieron la situación en Argentina misma respecto a esta triste noticia? Nosotros ese mismo día llegamos a la Argentina para acompañarle a mi cuñada y a mi cuñado. El pueblo argentino se portó de maravilla con nosotros. Mostró muchísimo dolor. Nos acompañó en todo momento, la prensa, los jóvenes, las madres, los padres, todos estuvieron ahí con nosotros. Incluso hay una movilización también hoy por hoy allá exigiendo la misma cosa, ¿no? Sí, también esta noche hubo una movilización frente a la casa de Fernando. Excelente, gracias. Muchas gracias. Y bueno, y Fernando, que vivía en la zona de Recoleta, desde ahí iba hasta Caballito para estudiar. Recientemente había finalizado incluso su estudio previo para el ingreso a lo que es derecho en la UBA. Quería ser abogado él mismo para defender a los más necesitados, decía también en parte del relato declarado por la madre, pero lastimosamente se ve con esta situación. Acá está uno de los tíos también. Caballero, queríamos conocer un poco también, llegaron a hablar con los padres de Fernando, ¿qué le dijeron respecto a la situación actual de la investigación? Nosotros estamos en permanente contacto. Lógicamente que la Fiscalía Argentina está en etapa investigativa y por suerte se está haciendo bastante rápido. Estamos en permanente contacto y eso está a cargo de la Fiscalía, ¿verdad? Y tanto la Policía de Investigación está bastante avanzado. Hoy ya se hizo el reconocimiento con unos cuantos chicos y creo que mañana continúa. ¿Qué recuerdos le merece por parte de Fernando, usted que le llevó a conocer muy bien? Y Fernando es un chico estudioso, muchacho bueno, muchacho trabajador. Podemos recordar por él, de él, como un chico bueno, trabajador, estudioso, no como un criminal, no como un asesino, no que ensució el apellido de su familia. Un muchacho bueno, tenía deseo de ser alguien en la vida. Ingresó a la Facultad de Derecho, el lunes tenía que comenzar la clase, el jueves él se fue a inscribir y bueno, se fue a vacacionar un fin de semana, lastimosamente le devolvieron a su padre en un cajón, lastimosamente. Justamente, ¿no? De la forma en que se dio es lo que más que nada... De la forma cobarde, no puede ser 10 contra 1, de la forma cobarde.
Ese no hay derecho que nadie le quite la vida, y más de la forma que le sacó a él lastimosamente. Nosotros pedimos justicia, que sea la cadena perpetua, pero lastimosamente la vida de Fernando ya nadie le va a devolver a su padre. Fernando era hijo único y su padre está destrozado, igual que todo lo que nosotros componemos el círculo familiar de ellos. Estamos en eso y bueno, esperamos que la justicia argentina actúe rápido. Incluso la gente de Carapeguá también acompañando muy cerca, los vecinos, los que le conocieron en la época en que él venía también hace 4 años por esta zona. Claro que sí, claro que sí. Acá está la mayoría de las personas que están acá, son familiares de Fernando, son de parte del abuelo paterno, son sus tíos del lado materno. Y mañana se organiza también una manifestación en Carapeguá, Tachiloma, que está a 7 kilómetros del pueblo de Carapeguá, frente a la casa de la familia materna, el abuelo materno. Muchas gracias. Sí. Uno de los tíos también hablando, unos compañeros respecto bien, a Alexis, esta situación. Ya dentro de un ratito especialmente retornamos contigo, sí. Sí, un ratito ya retornamos contigo, porque habla también un posible abogado defensor. Está hablando uno de los integrantes del estudio jurídico encabezado por el afamado abogado argentino Fernando Burlando. Le vamos a escuchar qué está diciendo acerca de este caso que conmociona también a la República Argentina. Vamos a ver si estos testigos que faltan logran incriminar, porque la verdad que es esto, incriminar a otros de los detenidos. ¿Hubo dudas o fueron certezas? ¿Hubo dudas o realmente el reconocimiento fue fehaciente? No, los dos reconocimientos que le acabo de sindicar, en los que se trata de dos de los agresores de Fernando, uno que posiblemente haya sido el que dio el golpe mortal, el final. Fueron reconocidos fehacientemente. Doctor, por los dos testigos. ¿Hubo alguno de los detenidos? No, los otros dos fueron reconocidos como personas que integraban ese grupo y los vieron en el momento en que corrían hacia donde estaba Fernando. No lo vieron golpear. ¿Y ustedes creen entonces que el resto no estaría involucrado en principio? No, yo dije de entrada que para nosotros son los 10. Los 10 son responsables. Salvo que alguno logre demostrar que no estuvo presente en el lugar. Pero hasta ahora sostenemos. Tengo una consulta. ¿Los dos testigos coincidieron en la forma de descripción de lo que estaban haciendo a quienes estaban ellos reconociendo? Sí. En la misma acción? Sí. Sí, son coincidentes los testimonios. Son coincidentes. Y concluyentes, ¿no? Son altamente concluyentes. Bueno, gracias, doctor. Muy satisfecho. Bueno, gracias. Declaraciones entonces de uno de los abogados del staff encabezado por Fernando Burlando, que asiste a la familia, a los padres del joven Fernando. Dos testigos dieron declaración, dos de los detenidos, de los 10 detenidos, fueron reconocidos plenamente, al decir de este abogado, como los atacantes directos, y dos fueron reconocidos como integrantes de la patota que estuvo rodeando, que rodeó al joven Fernando al momento del ataque. Y no vieron que estos dos últimos que mencionas, Aníbal, hayan golpeado a la víctima fatal. Sí que formaron parte del grupo, pero que no agredieron aparentemente. Fabián Améndola era el letrado que estaba conversando para los medios argentinos, y tenemos justamente en pantalla compartida la manifestación que se llevaba en la jornada. Qué difícil el momento para esta familia paraguaya, que ha sido despojada de la forma más salvaje del único hijo que tenía la pareja. El único hijo acababa de terminar el colegio, ingresó a la Facultad de Derecho, y ya lo decíamos y lo escuchábamos al tío, el joven, diciendo que este lunes tiene que empezar las clases. Tenía que haber empezado las clases. Es impresionante. Fue a Villa Gesell, a esta villa veraniega en la Argentina, para pasar un fin de semana de vacaciones, y lastimosamente no retornó con vida. Terrible lo que ocurre, y evidentemente el país está atento a esto que sucede. Y muchas gracias a nuestro compañero Alexis Zamarilla, que trabajaba en vivo y en directo desde la Embajada Argentina. Vamos a seguir muy de cerca este tema, Aníbal, ¿no? Sí, señor. Mientras tanto, cambiamos de tema, porque tenemos que hablar de esta disputa que sucede en Ciudad del Este entre taxistas y los trabajadores de las plataformas Moov y Uber, porque dos vehículos que trabajan con estas aplicaciones fueron retenidos y llevados al corralón municipal, además de ser multados por la comuna esteña. Todo esto tras los reclamos de los taxistas de Ciudad del Este. Taxistas
taxistas de Ciudad del Este iniciaron una especie de lucha para detectar y denunciar a automovilistas que operan mediante los aplicativos digitales Muy Uber. Un vehículo fue interceptado y llevado hasta el corralón municipal para ser multado por supuestamente violar una ordenanza municipal. La señorita Sandra fue traída por una turba de taxistas, la acorralaron en el centro de Ciudad del Este y le trajeron hasta acá, le escoltaron hasta la dirección de tránsito para que acá le hagan una multa que por un artículo que no existe, ¿verdad? ¿Cuál sería el motivo de la multa, supuestamente? Y según lo que consta en la boleta, ponen el artículo 35 de no sé si de una ordenanza, no sé si de la ley orgánica, no especifican, y le atribuyen competencia desleal, ¿verdad? Mira, yo hablándote exclusivamente de este caso de la señorita, ella cuenta con todos los seguros y como corresponde la ley y como la empresa MUB, que es el intermediario, te exige estar para poder habilitarte a prestar servicios, ¿verdad? Los agremiados manifestaron que los vehículos que operan a través de las apps no son confiables, como los taxistas, y no permitirán atropellos. Puede ser que tenga aplicativo. Pero eso no le regula para que pueda estar transportando gente. Al contrario, nosotros somos controlados por el municipio, por la municipalidad, por el transporte público. Tenemos nuestro seguro de pasajeros, seguro internacional. Nosotros le decimos carta verde, quien le pasa, que pasa al otro lado. Y estamos habilitados. Mi parada mismo ya es una garantía. Usted viene con su familia a agarrar un taxi en la parada está garantizada. Sin embargo, usted llama a una persona a quien no le conoce, usted le va a dar su hijo, su señora a una persona a quien no le conoce. Nosotros le servimos muchas veces a la ciudadanía. La resolución 619-012, que en su artículo primero dice disponer la suspensión definitiva de habilitación nueva para el taxi correspondiente a los servicios de taxi de transporte alternativo, taxi y otros dentro del municipio de Ciudad del Este. Dice categórico, contundente, y esto se tiene que respetar y vamos a hacer respetar si alguien que desconoce esta ordenanza vigente. Se estima que en la capital de Alto Paraná más de 80 vehículos operan mediante Uber y una cantidad menor en el sistema MU, que a partir de ahora serán sacados de la vía pública, según los taxistas. Vamos a hablar de lo que se puede denominar sencillamente como la mansión del dengue. Sí, increíble lo que ocurre en la ciudad de Luque. 4 hectáreas repletas de basura, alimañas y matorrales. 400 millones de guaraníes es la multa que impondría el municipio luqueño a los dueños de este predio que hoy fue limpiado. La intervención fiscal y municipal se dio en esta propiedad de la zona de la primera compañía de Luque. Esto después de innumerables denuncias de vecinos cansados de la falta de limpieza de esta propiedad. Son 4 hectáreas que estaban llenas de malezas, vehículos en desuso, chatarras y mucha basura. La fiscalía dispuso la imputación de Pedro Sopeña, que manifestó que vive solo en esta propiedad. Se pudo constatar, luego de una verificación de inspectores municipales, que efectivamente la vivienda estaba en condiciones bastante complicadas en lo que va este caso en particular. Se puede constatar la presencia de vehículos abandonados, malezas, basura. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es dar cumplimiento a la orden judicial, mandamiento de allanamiento, ¿verdad? Para proceder justamente a la destrucción de todo esto, ¿verdad? La imputación es por la figura de procesamiento ilícito de residuos, con una expectativa de pena privativa de libertad de hasta 5 años. Los vecinos aplaudieron la medida. Un aplauso, por primera vez nos escucharon, ¿verdad? ¿Hace cuánto que vienen denunciando, señora? Toda la vida, mientras que vivía el español, toda la vida. O sea, ¿esto siempre estuvo así? Siempre estuvo. Y lleno de chatarra, de animales salvajes y todo tenía. Y otro punto, ¿se hacían fiestas de noche? Sí. Hasta ahora. Se hacen fiestas, ¿cómo es? ¿Qué te dije? Tecno. No es tecno, el otro. Electrónica. Pero corre de todo. ¿De droga? ¿También? Sí. ¿Saben del propietario, un joven de 25 años parece? Sí, de 25 años. ¿Cuál es su situación? Y su situación no es tan bueno también, el pobre Ana. Limpiar el sitio tomará bastante tiempo. En el lugar había además una pileta llena de agua sucia. La comuna local pide seguir denunciando los casos de este tipo de establecimientos de manera que la fiscalía pueda intervenir.
Y seguimos hablando de esta lucha contra el mosquito transmisor de la enfermedad, el dengue, porque hoy la jueza en lo civil, Vivian López, emitió el fallo que otorga potestad a la Policía Nacional para destruir los más de 9.000 vehículos chatarras abandonados en las comisarías y demás dependencias policiales. La magistrada citó la ley 6.445/18 en su artículo 11, en el cual se refiere que los vehículos deteriorados deben ser declarados judicialmente en estado de abandono por ser un peligro para el ambiente. A través de un informe presentado por la policía al juzgado, se contabilizaron, escuchen bien estos números, 9.038 motocicletas abandonadas, 360 automóviles, 81 camionetas y 37 camiones, entiéndase, buses y camiones, por supuesto. La policía podrá gestionar por sus propios medios la compactación con la exigencia del juzgado de redactar informes oficiales de manera a saber qué se hizo con los vehículos chatarra o abandonados. Escuchamos la explicación de la jueza Vivian López. Justicia lo que tiene facultad es para declarar que esto está abandonado judicialmente. De hecho, está abandonado y ahora judicialmente significa que ya carecen de dueño. Con esto, ¿qué pasa? La policía tiene, se le otorga en esta resolución la facultad de disponer de esta chatarra. ¿Y qué va a hacer con eso? ¿Puede la policía hacer lo que quiera? No, la ley es clara. Debe compactarse y la ley explica quiénes pueden hacer ese proceso técnico, o sea, destruir de una manera controlada un proceso técnico para evitar otra vez contaminar el ambiente o provocar un joven que fue detenido por la fuerza policial en Tacuatí. Esto pasó porque le pidió $70.000 a un menonita para no secuestrarlo. Se hizo pasar como miembro del grupo de secuestradores del norte. Raúl Fleitas Negrete fue detenido por personal policial del departamento antisecuestros que montó una entrega vigilada. Los $70.000 que reclamaba al menonita Peter Hebrich del distrito de Tacuatí era en concepto del impuesto revolucionario que impone el EPP en la zona norte del país. Efectivamente, lo que en el panfleto contempla es que se le exigía el aporte del pago por las cuotas revolucionarias, consistente en la suma de $50.000 que venían supuestamente estaban atrasados, y como multa le aplicaron más la suma de $20.000. O sea, se hizo pasar por el EPP. Así es. El joven recurrió a escritos con el logo del grupo criminal del norte para amedrentar al colono, quien terminó denunciando el hecho a la fiscalía y a los policías antisecuestros, que comprobaron la falsedad del panfleto. Se procedió a hacer un análisis técnico del contenido de la carta, y nuestros especialistas en criminalística nos dijeron de que tenían ciertas similitudes, pero que no podían ser parte de este grupo armado. Raúl Fleitas Negrete quedó a disposición del Ministerio Público, que lo imputará por extorsión. La noticia positiva es presentada por Super Espuma. Tu día empieza la noche. Somos expertos en descanso. Super Espuma. Viví más despierto. Y la noticia positiva tiene que ver con la pronta reactivación del Tren del Lago. Sí, falta muy poco para que volvamos a pasear en esta locomotora que marcó en su época realmente toda una novedad. Y de esta forma ya la empresa encargada de la reactivación del ferrocarril ha lanzado este plan que, reitero, está muy cercano a poder dar de vuelta vida a esta locomotora que sin duda alguna va a surcar de vuelta los puntos más interesantes de nuestro territorio. Y es momento de escuchar al señor Juan García, feliz ganador del CNT, 500 millones de guaraníes, no es poca cosa, ¿no? Después de la Navidad, pues yo en la Navidad estuve en la casa de unos amigos y el lunes, martes estaba haciendo mis cuentas, estaba medio suma, resta, división, multiplicación, porque no sobra nada después, ¿verdad? Claro. Y después estaba viendo, empecé a mirar el bingo y después dice, ganador de 500 millones. Y yo no creí. Y después...
Esto han de ser de allá, de Tacumbúo, que dije yo. Entonces le dije, no, no creí nada, ¿verdad? Siempre me sale, ganaste 10 mil, eso es lo máximo. Y después le llamo a mi hijo, le digo, Juan, vení un poco acá, dice que gané 500 millones. ¿En serio, Champo? Sí, acá dice que sí, papá. A la pucha. Pero todo conmigo. No, no creyó y entró en otro lado otra vez y después, no, ganaste, me dijiste. Después yo y él matamos y nos abrazamos nosotros. Tengo una mi tía villarriqueña que suele decir, la esperanza nos avella. Entonces siempre jugamos, ¿verdad? Sí. Así, y aparte que eso, le ayudamos a la gente también, porque compras de alguien y le ayudas en algo. Claro. A las chicas que venden, a la gente que... Todas esas personas, no pude creer, sinceramente. Después le llamé a todo el mundo, le llamé a mamá y menos me creyó, porque yo siempre suelo bromear con la gente. Pues. En realidad que quiero irme a pasearme con mi familia de repente, porque siempre estoy trabajando. Sí. Desde la mañana hasta la noche suelo trabajar. Bueno, es momento de revisar lo que ha llegado al 85-30-30-00, el número del WhatsApp ciudadano que registra todo lo que pasa en nuestro país. Vamos a hablar de esto que pasaba un poco más temprano en Benjamín Acebal. Ingresaron a robar un comercio a punta de pistola. Vean ustedes cómo exigían la entrega de toda la recaudación de la semana. Ahí el empleado trata de sacar lo que puede. Hasta las monedas prácticamente tuvo que llevarse este delincuente que llegó a bordo de una moto con su cómplice. Finalmente, en medio de la presencia de clientes, él logra huir. La policía hizo un rastrillaje en la zona, una persecución, y logró dar con el delincuente. Hasta ahora se desconoce quién es el otro malviviente que se llevó todo el dinero, cuyo monto aún se desconoce, pero hay imágenes que podrían ayudar para poder recapturar a esta persona. Reitero, pasó en Benjamín Acebal. Y es momento de hablar de una desagradable y muy olorosa situación que se da en un refugio de la Secretaría de Emergencia Nacional cerca del RI 14, aquí nada más, en el barrio Tacumbú. Hace 6 meses que conviven con agua servida. Hola. Mira un poco cómo estamos viviendo acá en el refugio de la SEM. Las cloacas todas llenas, tenemos muchas criaturas. Por favor, le pedimos al ministro que vengan a ver un poco, que estamos en un cloacal y con muchas criaturas. Y ahora hay mucho dengue. Esto es lo que pasa, reitero, en el refugio de la SEN y piden, claman la presencia de autoridades. Y hablando de cloaca, vamos a ir a mi querido barrio Loma Puntana de Asunción, mi barrio natal, en donde lastimosamente esta es la imagen que uno tiene que encontrar cuando recorre una de las calles principales. Hablo de la calle Blanca Romero de Viola. Lamentable el tema porque desde pocos metros antes de la Transchaco hasta el final de varias cuadras adentro, recorre el agua servida, insoportable el olor. Hay personas incluso que ya presentan molestias estomacales. Esto es sobre la calle Blanca Romero de Viola. Esto está así de hace aproximadamente 22 días, si no estoy equivocado, ¿verdad? La gente de la municipalidad vinieron a arreglar supuestamente la calle y empeoraron las cosas. Totalmente un desastre. Esta cloaca que está saliendo, la verdad que ya es uno de los posibles motivos del dengue, ¿verdad? Y como están viendo aquí, al costado de lo que es mi domicilio, dejaron prácticamente un cráter la gente de la municipalidad de Asunción. Y es una vergüenza total. Nunca vinieron más a arreglar y ni siquiera son capaces de venir a mirar cómo está la calle, ¿verdad? Empeoraron, en vez de arreglar, empeoraron. Es lamentable esto porque a la hora de pagar los impuestos, como diría un amigo, no hay tu tía, tenés que pagar todo lo que te impone la municipalidad y tenés que vivir en medio de la cloaca. Es muy desagradable. Y hablando de cosas desagradables, olorosas y terribles, vamos a este basural, a un prácticamente mini vertedero que está en el barrio Sajonia, sobre Juan León Mallorquín,
hay una cantidad impresionante de desechos. De Juan León Mallorquín, casi gobernador de Irala, en la esquina de la Sociedad de Mura Colorada, número 22. Miren por la basura cómo se desparrama todo acá. Vienen los perros, desparraman todo. Miren por acá los cortes de árboles hasta el medio de la calle. Fíjense, hasta allá, hasta el fondo está. Así se dejan todo acá y cada vez que la municipalidad puede, viene y lleva. Ahora con la lluvia se mezcla con la basura, se arrastra hacia allá. Un desastre. Ya están viendo. Es realmente impresionante la inconsciencia criminal también de la gente que en plena epidemia del dengue lo que hace es deshacerse lo más rápido posible de su problema, que es la basura. 0985-30-300, el número que aparece en pantalla, está habilitado para que te comuniques con nosotros. Una breve pausa, ya seguimos.